poco también por la experiencia del álbum anterior, que lo que decíamos era que todo el mundo llevara cosas a la radio. Habíamos puesto con el homenaje a Spinetta un centro de canje en Buenos Aires, porque nos lo pedían. No pudimos traer la mercadería que juntamos allá, así que tuvimos que ceder lo recaudado fue en Hurlingham allá para los damnificados por el terremoto de Perú en el 2007, porque pedimos a todas las entidades marplatenses y de provincia y nadie nos podía facilitar un vehículo para traer. Habíamos conseguido prácticamente una habitación entera de alimentos que estaba llegando la fecha de vencimiento. Así que decidimos esta vez hacer el canje únicamente en el comedor, transparencia absoluta, que quiera llevar los alimentos y demás. Liliana tiene un stock ahí. Y después, bueno, satisfacer la demanda de la gente que quiere tener el disco en otros lados, habilitando esto de la caja de ahorro. Hay una página que es homenajeleongieco.com.ar, donde está toda la data, hay audios, y donde contamos un poco, nota a nota que van saliendo en los medios, cómo se fue gestando esto. Así que les agradezco la visita. Vamos a hacer una especie de alto en mi parla. Ah, muchas gracias. Porque van a tocar los chicos de Cabrío, una banda de Mar del Plata, para quien pido un aplauso maravilloso. Los chicos de Cabrío hacen en el disco Puño Loco, y bueno, lo van a interpretar acá. Y después vamos a estar charlando con Liliana de Comedor, para que nos cuente un poco la lucha diaria que tiene para poder conseguir algo para darle a su gente. Así que los dejo con Gabriel y gracias.